Santa Cruz. Recordemos, Puerto Busch está ubicado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, junto al río Paraguay. Se encuentra en el triángulo denominado Dionisio Foyanini, próximo al Mutún, a 48 kilómetros soberanos en la ribera boliviana. Desde esta ribera soberana, la producción boliviana sin duda se destaca todo aquello. Su origen tiene que ver con el presidente Germán Busch y su ministro de Minas en aquel entonces, en 1937. Vamos a escuchar a continuación el saludo protocolar al presidente de Estado, Evo Morales. Parte oficial por la Capitanía de Puerto, por el alférez Charlie Suárez. Así, de esta manera, el presidente Evo Morales entra a la infraestructura a orillas del río Paraguay en el triángulo Dionisio Foyanini para principalmente firmar este acuerdo con los empresarios privados de Bolivia. Cabe destacar que desde octubre del 2018 el Estado Plurinacional de Bolivia llevó a cabo 3 reuniones de coordinación con los empresarios privados, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, en las cuales se definió desarrollar el presente documento que establece 2 acciones muy importantes, concretas, de una alianza pública-privada que define el modelo de gestión de la administración portuaria. De esta manera se abre el desarrollo para el país, principalmente para los empresarios, donde se prevé la inversión conjunta entre los empresarios privados y el gobierno nacional. Los empresarios privados prevén una inversión de unos 400 millones de dólares, con la presencia de autoridades locales, movimientos sociales, la naval, presente en estos ambientes de este acto muy importante, donde se firmará el acuerdo de compromisos de una alianza estratégica para la construcción de una terminal portuaria que reúna todas las condiciones para mover lo que son las exportaciones y las importaciones. Podemos decir que es un hito histórico esperado por todos los bolivianos, ya que se concreta un sueño anhelado por todos los bolivianos, donde se firma este acuerdo estratégico público o privado con los empresarios de Bolivia, a las orillas del río Paraguay, en el triángulo Dionisio Foyanini. El primer acuerdo señala que el Estado, a través de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, podrá generar la participación del sector privado para invertir en infraestructura portuaria y equipamiento. El segundo acuerdo indica que el Estado, a través de la Administración de Servicios Portuarios, es responsable del puerto y la infraestructura portuaria y que los servicios serán prestados por la administración pública. El hermano Evo Morales Ayma, damos inicio a este acto de alianza estratégica para el desarrollo de Puerto Busch, Bolivia, hacia el Océano Atlántico. Invitamos y damos la cordial bienvenida a los participantes de la palestra, al señor ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero Bonifaz, ministro de Defensa, licenciado Javier Zabaleta Mercado, ministro de Economía y Finanzas Públicas, el doctor Mario Guillén, ministro de Obras Públicas, ingeniero Milton Claros, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el señor Ronald Nostas, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Luis Barberí Paz, comandante de la Armada de Bolivia, Gonzalo Palmiro Janjuri Rada, al honorable alcalde de Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez, al señor Sebastián Hurtado Rodríguez, al honorable alcalde de Gobierno Autónomo Municipal de Carmen Rivero Torres Asís Aguilera, al alcalde de Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, al señor Iber Antilo, de igual manera al gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia ASPB, al licenciado David Sánchez Heredia. De esta manera también dar la cordial bienvenida a la Confederación de Empresarios de Bolivia y sus participantes, a la Federación de Empresarios de Santa Cruz, lo que es también la Cámara de Comercio. También tenemos lo que es la CO,
Gravetal, la Cámara de Transporte, ANAPO, Nutriol y los representantes del Comité de Internacional de Fronteriza Germán Busch. De esta manera, damos inicio a este acto central de esta tarde, iniciando con las palabras de bienvenida a cargo del alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado Rodríguez. Quiero saludar en forma muy especial a excelentísimo señor presidente del Estado Plurinominal de Bolivia, el compañero Juan Evo Morales Ayma. Quiero saludar al señor ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero. Quiero saludar a nuestro señor ministro de Defensa, aquí presente, don Javier Zabaleta. Quiero saludar a todos los ministros de Estado aquí presentes, a todos los viceministros, a este selecto grupo de empresarios privados nacionales que hoy en esta oportunidad nos honran con su presencia. También quiero saludar a nuestros colegas alcaldes de Puerto Quijarro y del Carmen de Rivero Torres, a nuestros queridos concejales, a nuestros empresarios de nuestra provincia, Germán Busch, a toda la gente que se ha dado cita desde tempranas horas de la madrugada para estar aquí presente en Puerto Busch. Quiero empezar diciéndoles que les quiero ser sincero. Y yo quiero que me comprendan por la emoción que me embarga al encontrarnos en una extraordinaria fecha como esta. Esta extraordinaria fecha que tenemos no es cualquiera en los días y peor aún terminando el año 2018 y pidiendo las bendiciones para el 2019 para todos y cada uno de ustedes, empezando por nuestro señor presidente, que Dios me le dé y me lo guíe siempre por el camino correcto y por donde tenemos que andar todos, pero todos los bolivianos, y esto es muestra de aquello, al grupo empresarial nacional que está aquí presente y que se reúne ahora, y el esfuerzo de todos mis colegas y mis amigos del municipio de Puerto Suárez y de la provincia Germán Busch. Quiero darle la más cordial bienvenida, de corazón la más cordial bienvenida, que se sientan en su territorio, en su casa, porque aquí es donde realmente vemos florecer el país. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al señor presidente don Juan Evo Morales Ayma, como siempre lo he dicho, por haber volcado la mirada al polo de desarrollo del sudeste boliviano y por haber tenido el coraje y la decisión política de decir Puerto Busch se hace porque se hace. Y eso, señor presidente, a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Suárez, capital de la provincia de Germán Busch, a nombre de la provincia de Germán Busch y de esta región, lo quiero felicitar a nombre de todos mis colegas alcaldes, porque al César lo del César. Esto hace más de 100 años que los venimos esperando. Y hoy llegó esta extraordinaria oportunidad. Por eso les decía a voz en cuello de que cualquier esfuerzo que hayamos hecho, oiga, queda pequeño con relación a lo que nosotros vemos que va a venir. Y quiero decirle de que este puerto mayor de Puerto Busch, la única salida soberana al mar, la única salida que tiene Bolivia con soberanía al mar, se llama Puerto Busch. 48 kilómetros de costa que tenemos aquí dormido sobre las aguas internacionales del río Paraguay, sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, esto lo veo que es una realidad y se lo vuelvo a agradecer.
Entonces, veo que el progreso y el desarrollo del sudeste boliviano, del departamento y de todo el país, están franqueados y zanjados aquí, en estos momentos donde vamos a estampar nuestra firma y nuestro compromiso. Quiero decirles también de que el corredor más importante que tengamos se llama el ramal ferroviario Motacucito-Mutún-Puerto Bush, porque de acá saldrá la carga de tres países importantes de Sudamérica. Le hablo de Uruguay, Argentina y Paraguay, que vendrán a embarcar su carga a través de este puerto para que sean llevados y embarcados en el tren bioceánico que nos va a unir al Pacífico con el Atlántico, y que también eso, yo sé que usted, señor presidente, con todos sus ministros, lo viene trabajando. ¿Y por qué no decirle que nos sentimos comprometidos, como ya estamos, para llevar adelante el tren del desarrollo y del progreso de nuestra región? Por último, quiero decirles de que cuento y estoy seguro que con la participación de todos ustedes haremos la mejor ciudad del país aquí en esta región, en Puerto Suárez, porque así están los datos para hacerlo. Queremos una ciudad limpia, ordenada y adecuada al medio ambiente por todo lo que ustedes ven y por todo lo que tenemos en esta vasta región. Son los sueños de este humilde y seguro servidor. Estén en su casa, que Dios me los bendiga empezando este año 2019, que Dios nos dé salud y que les dé suerte a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Después de esas palabras correspondientes, de palabras de bienvenida a cargo del alcalde municipal de Puerto Suárez, el señor Sebastián Hurtado Rodríguez, vamos a invitar e iniciar este acto protocolar de esta tarde de la Alianza Estratégica por el Desarrollo de Puerto Bush, Bolivia hacia el Océano Atlántico. Nos ponemos todos de pie, por favor, y entonaremos las sagradas notas del himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguidamente, este acto protocolar, invitamos a las palabras del secretario general de la Central Obrera Departamental, al señor Rolando Borda Padilla. Aló. Aló. Buenas tardes. Queremos saludar a nuestro compañero presidente, compañero Evo. Un saludo también a nuestros compañeros ministros, nuestro compañero Carlos, nuestro ministro de Gobierno, nuestro coordinador político del departamento de Santa Cruz. Un saludo también a nuestro compañero Milton, compañero Zabaleta,
ministros que acompañan en este histórico acto. Saludar a nuestros alcaldes. Un saludo a nuestro alcalde de Puerto Suárez, de Quijarro, de Carmen Rivero Torre. Saludo a don Chacho, con quien siempre hay conversaciones. Saludar a nuestros compañeros de nuestra Fuerza Naval. Un saludo a mis compañeros de nuestras organizaciones. Están presentes compañeros de nuestras Bartolinas, de nuestros compañeros de la Única, compañeros representantes del sector indígena. A nuestro compañero Sánchez también un saludo. Compañeros, de verdad que este es un día histórico, precisamente en el último día del 2018, en el último día del 2018, pero esta es la muestra de que nuestro presidente, nuestro hermano, trabaja desde el primer día hasta el último día. Decía nuestro alcalde de Puerto Suárez, histórico, poco más de 100 años, desde 1904, que Bolivia y especialmente el departamento de Santa Cruz siempre soñó con Puerto Busch, y hoy, en este último día del año del 2018, se hace una realidad. Compañeros, compañero presidente, compañeros empresarios, en representación de los trabajadores cruceños, la historia siempre va a estar escrita cuando los trabajadores hemos jugado nuestro rol histórico en el desarrollo de nuestro departamento. Me recuerdo de nuestro fundador de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, compañero Virgilio Vega. En su condición de diputado nacional, fue el actor principal de la ley interpretativa del 11%, que hoy nuestro departamento de Santa Cruz y el resto de los departamentos productores de petróleo, de gas, tenemos nuestras regalías. Algo que habíamos comenzado, compañero presidente, me recuerdo aquel histórico primero de mayo del 2013, cuando a pedido de nuestra Federación de Trabajadores de la Construcción, le solicitamos que se pueda consolidar un proyecto también por más de 40 años que un grupo de empresarios cruceños venía peregrinando y peregrinando, y se consolida lo que es Itacamba, también en la provincia Germán Busch. Y aquí nosotros vamos a asumir, cueste lo que nos cueste. Nos han dicho en esa oportunidad, compañero presidente, que éramos socios hasta de Itacamba, el Flaco Borda. No nos interesa, nos interesan los resultados, el desarrollo del departamento. Y hoy, aquí presentes mis compañeros de las organizaciones, también hemos escuchado el pedido clamoroso de un grupo de empresarios cruceños para que Puerto Busch sea una realidad, y es una realidad, y nosotros los trabajadores seguiremos siendo parte de la historia, seguiremos siendo parte del desarrollo del departamento de Santa Cruz. Manifestar además que tenía que ser nuestro presidente Evo quien ponga la mirada y tome la decisión política de consolidar lo que es Puerto Busch. El acta que se va a firmar en minutos más, obviamente a la cabeza de nuestro presidente y el empresariado privado, quedará en la historia. Un saludo, compañero Juan, también a usted con mucho respeto. Seguro que va a quedar en la historia para siempre, porque este es el desarrollo del país, este es el desarrollo del departamento. Esto va a significar fuentes de trabajo para nosotros los trabajadores. Es eso lo que buscamos desde la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Y queremos dejar establecido que los trabajadores
Jamás vamos a renunciar a nuestros derechos. Jamás vamos a renunciar a organizarnos. Jamás vamos a salir a estar en las calles. Jamás vamos a dejar de protestar cuando tengamos que reclamar nuestros derechos. Pero cuando tengamos que asumir con responsabilidad retos históricos del desarrollo, ¿por qué no vamos a empujar el carro al lado de nuestro presidente, al lado de buenos empresarios? Ahí tenemos que estar. Porque en el fondo, compañeros, se trata del desarrollo, y cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de fuentes de trabajo, estamos hablando del vivir bien para todos en general. Y Puerto Busch significa eso, significa esa posibilidad de que después de dar la seguridad alimentaria a nuestro país, tengamos que exportar. Por eso es con satisfacción, compañero presidente, a la cabeza de los trabajadores cruceños, queremos decirle que nos sentimos orgullosos de este nuestro gobierno, de este nuestro gobierno que usted encabeza. Por sexta vez consecutiva, el crecimiento más alto de la economía de nuestro país con relación al resto de los países. Esto es lo que queremos, esto es lo que valoramos, compañero presidente. Realmente, el documento político de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz habla de la profundización del proceso de cambio, habla del apoyo que se le tiene que dar a usted, presidente, habla de que tengamos que consolidar Puerto Busch. Entonces, hay muchas cosas, presidente, que usted está haciendo. El otro día nomás hemos estado en San Ignacio de Velasco inaugurando un aeropuerto. Seguramente el próximo año va a anunciar la construcción de la carretera que falta de integración para toda la chiquitanía. Le pedimos también que el tema Rositas se lo retome, presidente, porque esto es lo que nosotros asumimos con compromiso. No por el interés de unas 10 o 5 familias vamos a tener que postergar Rositas. Esto es lo que necesitamos, presidente. Estamos firmes nosotros, los trabajadores cruceños. Vamos a estar apoyando el proceso de cambio y queremos decirle que usted tiene que seguir gobernando este país para cumplir con una Agenda 2025. Compañero Lucho, hay un dicho que se dice, el hijo del tigre sale pintado. Y nosotros queremos felicitar la presencia de su hijo acá, porque con toda seguridad, todo el trabajo que se está haciendo, todo el trabajo que usted está aportando el día de mañana, ellos son los jóvenes. Los jóvenes son los que van a cosechar todo este trabajo del presidente. Gracias, compañeros, de verdad, que como ejecutivo de la COP estamos contentos, estamos felices. Dios siga iluminando a nuestro presidente, Dios siga iluminando a toda la familia, al pueblo boliviano, a nuestros compañeros del departamento de Santa Cruz, a nuestras autoridades y los trabajadores. Vuelvo a reiterar, tenemos la alta responsabilidad de empujar este carro, porque significa seguir creciendo económicamente, significa empleo, significa alimentación, significa educación, significa salud. Por eso estamos presentes. Y que con toda seguridad, compañero presidente, el pedido que le hacía nuestro alcalde de Puerto Suárez la anterior vez cuando hemos venido a inaugurar su módulo educativo, ese aeropuerto de Puerto Suárez, con toda seguridad, que tendrá que ser ampliado, porque con Puerto Busch realmente el aeropuerto de Puerto Suárez quedará chico. Gracias, presidente. Felicidades a todos. Que Dios nos bendiga y ayudarme a decir que viva nuestro presidente Evo Morales. Que viva Santa Cruz. Que viva Bolivia. Gracias, compañeros. Secretario General de la Central Obrera Boliviana Departamental, Rolando Borda Padilla. Seguidamente vamos a invitar a ponerlos todos de pie, por favor, porque entonaremos el himno a Santa Cruz. Thank you.
instante tenemos las palabras del presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, el señor Luis Barberí Paz. Hoy, 31 de diciembre de 2018, se concreta el desarrollo para Puerto Suárez y para Bolivia con esta firma de compromiso entre el Estado de Bolivia y los empresarios privados. Con la presencia de organizaciones sociales, el presidente Evo Morales, ministros y representante de la Confederación de Empresarios, se hace la firma de este acto de compromiso para concretar el puerto aquí en Puerto Busch. Alcaldes municipales de Puerto Suárez, Quijarro, el Carmen Rivero Torres, señor ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero, señor ministro de Finanzas, licenciado Mario Guillén, señor ministro de Obras Públicas, ingeniero Milton Claros, señor presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, doctor Ronald Nostas, señor administrador de Servicios Portuarios de Bolivia, licenciado David Sánchez, distinguidas autoridades nacionales, departamentales, municipales, distinguidas autoridades militares, distinguidos amigos, empresarios, dirigentes de distintas instituciones, señoras y señores, pueblo de Bolivia, en representación del empresariado privado de Santa Cruz, me permito expresarles nuestra inmensa satisfacción por la histórica decisión asumida por usted, señor presidente, de firmar el día de hoy en este alejado rincón patrio esta acta de compromiso para la conformación de una alianza estratégica para el desarrollo de Puerto Busch entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el sector empresarial boliviano. Esta firma representa en los hechos el punto de partida para la conformación de una genuina alianza estratégica público-privada destinada a sumar esfuerzos para hacer realidad la construcción de Puerto Busch, uno de los más anhelados sueños del pueblo boliviano y de todos los cruceños. Lo estamos suscribiendo hoy, es la decisión tantas veces postergada en el pasado de proyectar a Bolivia hacia el Océano Atlántico, con todas las implicaciones geopolíticas y ventajas socioeconómicas que ello representa. Haciendo una analogía, esto equivale al gran sueño que tiene cada ciudadano boliviano, el sueño de la casa propia. Después de vivir en casas ajenas, alquiladas, consigue, y en este caso nosotros tenemos el terreno que es donde estamos en este momento precisamente, el puerto al lado del río Paraguay, y construye y logra el sueño de la casa propia. Eso es lo que estamos nosotros haciendo y eso significa en grande lo que en pequeño para el ciudadano boliviano es lograr coronar el sueño de la casa propia. Lo cierto, señor presidente, es que Puerto Busch es una aspiración centenaria, como bien ya se dijo, de Santa Cruz. No están en lo cierto quienes suponen que hace 40 o 50 años los cruceños visualizamos este lugar como una simple alternativa para facilitar nuestras operaciones de comercio exterior. Lo real del caso es que en el memorándum enviado al Congreso Nacional el año 1904, hace ya 114 años, los visionarios cruceños de aquella época hicieron hincapié en que el mejor camino para aliviar el doloroso desmembramiento territorial que nos había infringido Chile en la Guerra del Pacífico era dándole la espalda
a esas costas y poniendo nuestra mirada hacia el océano Atlántico a través del río Paraguay. En la parte medular de dicho memorándum se dice, textual, unir Oriente con el Occidente, salir al Atlántico para contrarrestar la influencia del Pacífico, hoy en manos de Chile, es evidentemente una política nacional, racional y unificadora que el sentido común proclama a voces. Por eso consideramos que este acto representa una decisión verdaderamente histórica y patriótica, porque estamos interpretando cabalmente a los insignes prohombres cruceños de principios del siglo pasado que visualizaron el aprovechamiento de esta ruta como el mejor camino para romper con nuestra condición de enclaustramiento y mediterraneidad. Queda claro que insertándonos efectivamente en la extraordinaria vía de navegación que nos ofrece la hidrovía Paraguay-Paraná, donde nos encontramos ahora, estamos alentando el desarrollo de todos y cada uno de los sectores productivos y comerciales del país en beneficio de Bolivia en su conjunto. Estamos absolutamente convencidos que la cristalización de esta alianza estratégica para el desarrollo de Puerto Busch tendrá un efecto extraordinario en el desarrollo de esta extensa y rica región, pues además de la construcción de los accesos viales, fluviales y ferroviarios al puerto, se podrán desarrollar una enormidad de proyectos productivos vinculados a la minería, a la siderúrgica, a la agropecuaria, a la producción energética y otras actividades más. Esto a su vez representará la concreción de miles de fuentes de trabajo, lo que significará mejorar las condiciones de vida de muchos bolivianos que habitan en esta parte de nuestro territorio nacional largamente descuidado. La puesta en marcha de esta alianza estratégica representa el inicio de un trabajo complejo que tendrá que sopesar elementos de carácter técnico y financiero, aunque tiene la gran ventaja de que todos estemos convencidos de que se trata de un excelente acuerdo en el que ganamos todos, en el que gana Bolivia. Corresponde destacar la firmeza y la convicción con la que usted, señor presidente, insistió en que se establezca este acuerdo, esta alianza público-privada, de modo de compartir visiones y responsabilidades que permitan arrancar con este proyecto para continuar juntos hasta su conclusión y posterior puesta en servicio y administración. Queremos resaltar el decidido trabajo realizado por el ministro de Gobierno, doctor Carlos Romero, viceministros y funcionarios de gobierno, quienes no escatimaron esfuerzos para llegar a la cristalización de este importante acto y a lograr este momento de suscripción de este acuerdo. De nuestra parte, valoramos también el aporte de un importante número de empresarios y de directivos y ejecutivos de las diversas instituciones de gremios empresariales por su invalorable apoyo, trabajo y contribución. Debemos reconocer que este es solo el inicio de un largo y complejo proceso que confiamos concluirá con todo éxito, porque el interés es de todos y el interés de todos va por el mismo camino. Estamos seguros, señor presidente, que la firma de este acta de compromiso es un mensaje fuerte y claro para todo nuestro país, y particularmente para el sector empresarial, que requiere de acciones gubernamentales inteligentes y oportunas que vayan en concordancia con las urgencias que requiere el desarrollo de nuestro país y las ansias de crecimiento y prosperidad que todos tenemos. Por ello, a nombre de todo el empresariado privado de Santa Cruz, nuevamente queremos expresarle nuestra satisfacción por este trascendental acto, exhortándolo a que el gobierno nacional y el sector empresarial continuemos trabajando concertadamente en todos los temas que hacen al interés común y que son de necesidad nacional. Con la firma de este acta compromiso para la conformación de esta alianza estratégica para el desarrollo de Puerto Busch, señor presidente, empieza a materializarse una obra que siempre visualizamos y con la cual soñamos como parte esencial del gran proyecto país al que todos los empresarios queremos aportar. Muchas gracias. Algunas palabras
de nuestro presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, el señor Luis Barberí Paz. A continuación, tendremos las palabras del ministro de Obras Públicas y Servicios y Viviendas, el señor Milton Claros Hinojosa. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludar a nuestro hermano presidente Evo Morales, a los colegas ministros de Gobierno, de Economía, de Defensa, a los alcaldes que se han dado cita, saludar también al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, a Luis Barberí, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, a todos los representantes que nos acompañan el día de hoy de la Federación de Empresarios Privados, a los amigos de la prensa. Presidente, informar que durante mucho tiempo, a partir de la instrucción que nos dio para que podamos ver la posibilidad de generar nuevos corredores de integración tanto al Océano Pacífico como al Atlántico, hemos venido trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas en planificar reuniones, encuentros, no solamente con las alcaldías, también con los empresarios, para escuchar y recabar sus propuestas, sus necesidades, para lograr concretar varios acuerdos. Efectivamente, en Puerto Busch, como gobierno, ya hemos invertido alrededor de 20 millones de bolivianos en la construcción de un puerto que en este momento, a través de un convenio con la ASM, está funcionando con el despacho de mineral y que ha supuesto ya un inicio de ese trabajo que se había planteado. Hemos invertido en parte lo que es el mejoramiento del acceso, cerca de 80 kilómetros que han sido intervenidos, restan cerca a 57 kilómetros todavía para mejorar y tener un acceso carretero efectivo. Hemos trabajado también en lo que es el proyecto de una vía férrea, la posibilidad de tener una vía férrea desde Motacucito, Mutún a Puerto Busch. Este tema está todavía en análisis por el tema de los costos, debido a que esta zona tiene características ecológicas muy, muy diferentes, muy diversas, y eso genera que tengamos que aplicar metodologías constructivas diferentes. Y bajo esa lógica hemos estado trabajando. Se había propuesto en su momento generar justamente una alianza público-privada con el sector privado de Bolivia, en primera instancia porque hay la posibilidad, existe la posibilidad de generar carga y que podamos nosotros conectarnos a través de la hidrovía. Dentro de esta estrategia y enmarcados en lo que es la agenda patriótica, presidente, hemos ido generando esta sinergia entre lo que son los corredores de integración, no solamente carreteros, tenemos que también generar puentes de integración aéreos, vía férrea que estamos trabajando a través del corredor bioceánico y también la hidrovía. Esta estrategia que tiene que ver justamente con el diseño de nuestro plan de desarrollo económico y social y la agenda patriótica, tiene que ver con esta multimodalidad, porque de todos modos, y haciendo un análisis comparativo entre lo que es, por ejemplo, la construcción de una carretera, una vía férrea y utilizar un sistema de hidrovía, el costo en tema logístico es mucho menor utilizando una hidrovía. Y es en ese sentido que hemos ido diseñando estos análisis multimodales que se podrían dar entre combinar, por ejemplo, una vía férrea con la hidrovía para tener una salida al Océano Atlántico. Definitivamente es muy buena opción. Nosotros vemos desde el punto de vista técnico, más allá de ser una limitación de que Bolivia esté al centro de Sudamérica, tenemos una ventaja comparativa porque nosotros podemos generar alianzas, generar estrategias de salida tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico. Y en ese sentido hemos generado acuerdos muy importantes, presidente, tanto con Paraguay, con Uruguay, en el tema de la hidrovía. Y ellos están dispuestos a coadyuvar en potenciar este nuestro puerto y ayudarnos, coadyuvarnos con el tema técnico y de igual manera con Brasil. En ese sentido hemos tenido reuniones en pasados meses con el gobierno de Brasil, donde hemos definido algunas estrategias para generar puntos de control aduanero, fronterizo, migratorio, que nos permitan dinamizar este tema. Y lo mismo va a ocurrir a partir seguramente de este proyecto que estamos iniciando de la alianza público-privada, para que a través de Puerto Busch podamos tener también ese apoyo y ese intercambio de experiencias. En esta zona, presidente, a través del proyecto también de nuestro tren bioceánico,
es una zona de desarrollo muy importante que nos está permitiendo generar estos acuerdos y alianzas con nuestros países vecinos gracias a al buen prestigio y la buena imagen que tiene Bolivia ahora hacia el mundo. Definitivamente todos están interesados en generar estas alianzas, tanto el sector estatal de gobierno como los privados, pero nosotros, en base a la recomendación que permanentemente nos hace, queremos hacer partícipes en primera instancia al empresariado privado boliviano para que juntos podamos construir estos puentes de desarrollo, de integración, que no solamente nos están beneficiando a Bolivia, sino que a partir de estos proyectos, megaproyectos que estamos emprendiendo, nos están permitiendo generar integración en la región y nos está permitiendo generar posibilidades de desarrollo económico, sobre todo. Entonces, en ese sentido, presidente, como gobierno hemos estado trabajando, tenemos estudios de factibilidad, hemos invertido 10 millones de bolivianos para hacer el estudio de a diseño final de mejoramiento de carretera, tenemos esos datos, tenemos un proyecto a diseño final también destinado a Puerto Busch como tal, tomando en cuenta y en vista de la posibilidad de exportación a través de este puerto. Es un tema que lo hemos planteado a la Federación de Empresarios, de saber cuánto de carga y qué carga vamos a exportar para que tengamos un objetivo efectivo a través del puerto de Busch. Entonces, bajo esa lógica, presidente, estamos trabajando enmarcados en ese nuestro plan de la Agenda Patriótica 2025 de generar salidas efectivas, de generar esta cadena logística que nos permita interactuar de manera efectiva. Hacíamos en varias reuniones un análisis de que la cadena logística tiene que estar bien complementada. No sirve de nada tener corredores carreteros si no tenemos buenas conexiones a puertos, si no tenemos conexiones férreas que nos permitan generar y efectivizar el tema de reducir costos y tiempos en lo que se refiere a exportaciones. Y eso es algo que estamos trabajando de manera permanente a través de la Cámara de Exportadores. También hemos analizado situaciones y considero de que estamos avanzando muy bien. En los próximos años seguramente podremos consolidar, en base también a estos acuerdos con países vecinos, una mejor interacción entre ellos. Hemos dado un buen paso con Perú al tener un centro binacional de atención en frontera, en migración y aduana. Lo mismo pretendemos hacer con Brasil y lo mismo tendremos que hacer también con Paraguay. En ese sentido, presidente, creo que esta alianza que se está generando el día de hoy nos está dando muestra de la efectividad con la que se está trabajando de manera coordinada y obviamente en coordinación también con nuestro representante político, que es el doctor Romero, con el cual hemos logrado coordinar todos esos trabajos. Así que, presidente, considero de que, como lo ha mencionado, hoy es un día histórico para Santa Cruz, para Puerto Suárez, porque efectivamente vamos a ir dando pasos firmes para la consolidación de Puerto Busch. Muchas gracias. Buenas palabras, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Vamos a invitar, por favor, a lo que es el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el señor Ronald Nostas Ardaya, aquí a palestra, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias. En primera instancia, saludar al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma. Saludar a los ministros Mario Guillén, de Economía, Carlos Romero, ministro de Gobierno, a don Milton Claro, ministro de Obras Públicas, de Servicios y Vivienda, al ministro de Defensa, don Javier Zabaleta, a Sebastián Hurtado, alcalde de Puerto Suárez, a mi colega y presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, don Luis Barberí, a don Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, a nuestro almirante y a través de él a todos sus colegas, servidores. Almirante, un gusto estar con usted. A don Gabriel Dabdú, expresidente de la Confederación de Empresarios. Querido Gabriel, un gusto y un honor estar contigo acá. A don Fernando Tuma, Daniel Velasco, a mi querido viceministro y amigo don Hugo, a todos ustedes, colegas, a David, querido David, un gusto realmente compartir con todos ustedes en este momento que considero definitivamente histórico, como todos lo han dicho. Para el sector privado de Santa Cruz y de todo Bolivia, no cabe la menor duda
que la jornada de hoy es una fecha importante y por demás significativa. Estamos dando pasos certeros hacia la consolidación de un acuerdo público-privado que permite implementar y operativizar un anhelo nacional. A través de una decisión inquebrantable de hacer realidad la construcción y habilitación plena de Puerto Bush, un proyecto cuya importancia nos trasciende y nos compromete, sobre todo con las generaciones futuras que merecen tener las mejores oportunidades de bienestar y desarrollo. Hoy reafirmamos una vez más nuestro compromiso con Bolivia, el compromiso de este sector privado que asume desafíos sin importar tamaño o complejidades, que nunca ha escatimado esfuerzos ante la convocatoria de nuestra sociedad o del Estado, un sector privado generador de empleo digno, productor de riqueza, impulsador de la innovación y motor de la sostenibilidad. La firma de este acuerdo tiene un alto valor patriótico, ya que impulsará la concreción de un anhelo que nos ha unido de manera inquebrantable a los bolivianos, alrededor de la demanda de un acceso soberano a las costas marítimas. Nunca vamos a renunciar a nuestro derecho sobre nuestro litoral hacia el Pacífico. Pero ahora hemos decidido abrir nuevos horizontes que nos permitan una vinculación efectiva con el Atlántico a través de canales de acceso soberano como es Puerto Bush. La realización de este proyecto nos va a hacer cada vez menos dependientes de la opresiva política chilena que durante décadas ha sometido a nuestro comercio exterior a imposiciones y trabas permanentes. Pero además, Puerto Bush debe ser el inicio de un plan mucho mayor que incluya la intervención en otros espacios de acceso a los océanos, como Puerto Hilo sobre el Pacífico, Puertos Gravetal, Aguirre, Yennefer y Puerto Velo hacia el Atlántico. Nos gratifica que este proyecto se implemente en una de las regiones más alejadas y al mismo tiempo con mayor potencial del país, lo que permitirá la emergencia de un eje de desarrollo regional que se articulará con la expansión de la agroindustria y la ganadería, pero además porque representa la nueva visión de integración que estamos implementando en el país. Bolivia está consolidando su plena vinculación interna a través de la construcción de miles de kilómetros de carretera en nuestro vasto territorio y ahora también trabaja en una mayor vinculación hacia otras latitudes. Con la implementación del tren bioceánico y con una decisión clara de avanzar en la creación de complejos portuarios, cuyo inicio es precisamente Puerto Bush, la potencialidad de este gran proyecto, por supuesto que la reconocemos y la vamos y la apoyamos decididamente. Quiero agradecer no solo la disposición del presidente Evo Morales en este emprendimiento, sino la evidencia de que existe en el gobierno una real voluntad política que se traduce en acciones concretas como la firma de este acuerdo que esperamos se materialice a la brevedad con el inicio de las obras y las gestiones necesarias tanto en el nivel de planificación como en el financiamiento conjuntos. Destaco en sumo grado el aporte fundamental en este proceso del equipo gubernamental que junto a los representantes del empresariado cruceño han construido de manera oportuna y eficiente la base sustantiva de los compromisos que hoy suscribimos y que van a beneficiar a todo el país. Puerto Bush es solo el inicio de lo que puede ser un tiempo de despegue económico sin precedentes, señor presidente, hacia la diversificación de nuestra economía y la ruptura de nuestra dependencia de los recursos no renovables. Pero también nos coloca frente al desafío de incrementar nuestra capacidad exportable, un objetivo que debemos encarar de manera conjunta y urgente y que implica intervenir en otros ámbitos como el apoyo a los sectores productivos, la eliminación de trabas y barreras y la implementación de políticas consistentes y de largo plazo que faciliten el crecimiento y sostenibilidad del sector privado en todos sus rubros y en todas las regiones del país. Quiero finalizar reafirmando la voluntad del empresariado nacional de apoyar decididamente este proyecto, que no solo nos compromete con las necesidades y demandas de los sectores involucrados directamente, sino con el futuro de nuestro país que merece que quienes circunstancialmente ejercemos la representatividad institucional nos despojemos de cualquier diferencia y trabajemos juntos para asegurarle un presente y un futuro de bienestar, justicia y progreso a nuestra gente. Muchas gracias.
Seguidamente tendremos la lectura de Alianza Estratégica para el Desarrollo de Puerto Busch, Bolivia hacia el Océano Atlántico, a cargo del señor ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero Bonifaz. Un saludo fraterno a nuestro presidente, compañero hermano Evo Morales. Un saludo también a los distintos representantes del sector empresarial, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, las distintas cámaras articuladas en torno al sector empresarial cruceño, CADEX, CAINCO, ANAPO, empresarios que nos acompañan de Itacamba, de Gravetal, de distintas empresas. También un saludo especial a los ministros del órgano ejecutivo, al alcalde municipal de Puerto Busch, al ejecutivo de la Central Obrera Departamental, al gerente de la Administración de Servicios Portuarios, a los representantes de la Armada Boliviana. Agradecer a las distintas organizaciones sociales que nos acompañan y a los periodistas que se han trasladado desde la ciudad de Santa Cruz. En algunos minutos más, el Gobierno Nacional va a suscribir una alianza con el empresariado nacional, y particularmente el empresariado cruceño. Una alianza estratégica para la implementación de Puerto Busch, que supone una serie de compromisos mutuos que estamos asumiendo. Compromisos que los vamos a llevar de manera conjunta, y así también compromisos que asume el Gobierno Nacional y que asume por su lado el empresariado cruceño. Una alianza estratégica que se va a constituir en un hito histórico para la implementación de un complejo estratégico de desarrollo en el este, que nos permita a través de la hidrovía tener acceso soberano al Atlántico, pero también para, como destacaban los oradores que han intervenido, para potencializar nuestras posibilidades de integración, de mayor desarrollo comercial, de ampliación de mercados externos desde Puerto Busch a través del Atlántico y hacia el mundo. Es una alianza estratégica público-privada que no tiene precedentes, pero que se inscribe en los hitos históricos de Puerto Busch, del desarrollo cruceño y del desarrollo nacional. Como hacía notar Ronald Nostas, el memorándum de 1904 constituye una agenda visionaria estratégica formulada desde la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, que advertía acerca de la necesidad de integrar Santa Cruz con el resto del país, particularmente con el occidente del país, y también aprovechar la condición geoestratégica de Santa Cruz para vincular a Bolivia
con el mar, con el océano Atlántico a través de Puerto Bush. Un hito que a su vez tuvo otros hitos precedentes, como por ejemplo la declaración de Mariano Reyes Cardona el año 1860, en ese momento prefecto de Santa Cruz, que proponía la construcción de un ferrocarril que una Santa Cruz con el río Paraguay. O la declaración de Miguel Suárez Arana, que propuso la construcción de un camino hacia el río Paraguay el año 1875, año de fundación, además, de Puerto Suárez. Puerto Bush se funda el año 1952 en un contexto en el que la integración nacional a través de la carretera del eje central y el desarrollo de la agroindustria cruceña habían alcanzado un punto de desarrollo importante. Pero de ahí varias fueron las iniciativas y propuestas en torno a Puerto Bush, y ahora se van a concretizar en una agenda de trabajo, en una alianza del gobierno y los empresarios cruceños, con un conjunto de tareas para la implementación de Puerto Bush. Sin duda, estamos seguros que este va a ser el hito más importante, que va a lanzar de manera irreversible este sueño colectivo, esta utopía colectiva del pueblo cruceño, del pueblo boliviano, de desarrollar Puerto Bush, que iniciará una nueva historia, no solamente para la geopolítica de Bolivia, sino también para la geopolítica de la región. ¿Cuáles son los factores concurrentes que nos permiten avizorar de que este hito histórico será definitivo e irreversible? Primero, la situación del país, la situación económica, política y social de Bolivia, que es inmejorable, como lo ha destacado nuestro compañero ejecutivo de los trabajadores cruceños, nuestro hermano Rolando Borda. Bolivia, a partir de la estabilidad económica sin precedentes, del crecimiento económico constante, de la agenda patriótica de diversificación económica e industrialización, ahora tiene las condiciones objetivas para asumir proyectos estratégicos de esta envergadura. Eso era impensable antes. No había posibilidad de contraste. El país no tenía ninguna posibilidad de integrarse, de construir un puente, un camino, menos una hidrovía. Hoy día el país tiene la fortaleza económica, la estabilidad económica, la estrategia de industrialización, diversificación económica y crecimiento económico constante a partir del liderazgo de la dirección del presidente Evo Morales. Un otro factor concurrente es precisamente la estabilidad política. Hemos alcanzado una estabilidad política sin precedentes en nuestra historia. Tal vez la década del mariscal Andrés de Santa Cruz, década en la cual se consolida la independencia de la República de Bolivia, pueda tener algún cotejo con el periodo histórico que vivimos ahora. Pero esta estabilidad política nos permite tener certidumbre, y lo más importante para un pueblo, para un Estado, es tener certidumbre
La certidumbre es la que garantiza las inversiones. La certidumbre es la que garantiza los grandes emprendimientos estratégicos. Ese es un factor indubitable para avanzar en el gran emprendimiento estratégico de Puerto Busch. El liderazgo unificador del presidente, el presidente que ha sabido unir campesinos, indígenas, pueblos originarios en el área rural, con obreros, profesionales, empresarios en el ámbito urbano, el presidente que ha sabido unificar el oriente, el occidente con el Chaco y la Amazonía a nivel nacional, es el presidente de la integración. Cuando uno piensa en Evo Morales y su paso en la historia de Bolivia, podrá conjugar muchos conceptos, pero sin duda la integración es uno de los aspectos fundamentales. Ha integrado y unificado al pueblo boliviano, ha integrado y unificado a sus regiones, pero además nos ha permitido alcanzar, en términos de integración, los grandes saltos cualitativos tecnológicos para aprovechar las conquistas científico-técnicas del mundo globalizado, para también funcionalizarlos en la integración. Los caminos, los puentes, las carreteras, el satélite Tupac Katari, la telemática, tantos dispositivos de integración. Y hoy día damos un paso fundamental para fortalecer el proceso de integración. De los bolivianos y de los bolivianos con el mundo. Hemos realizado varias reuniones de trabajo técnico para diseñar esta acta de compromisos. Y yo quiero valorar la participación de los empresarios, la participación de diferentes ministerios del órgano ejecutivo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía, Ministerio de Gobierno, entre otros, que hemos tenido la mayor proactividad por encargo de nuestro presidente Evo. Quiero agradecer no solamente estos espacios formales que hemos establecido. También saludo la iniciativa de Gabriel Dabdú. Organizó él un almuerzo de trabajo, nos recibió en su domicilio particular, tuvo la gentileza. Y ahí consolidamos las decisiones políticas para llevar adelante esto. Entonces, desde ese momento, uno tiene certeza de que esto no tiene retorno. Tiene certeza porque cuando el presidente Evo asume una iniciativa, el emprendimiento no tiene retorno. El acta de compromisos de Alianza Estratégica para el Desarrollo de Puerto Busch, denominado Bolivia hacia el Océano Atlántico, que se suscribe entre el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y los empresarios privados del Estado Plurinacional de Bolivia, dice de la siguiente manera: partes intervinientes por el gobierno nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, representado por el señor Mario Alberto Guillén Suárez. 2, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, representado por Milton Claros Hinojosa. Por los empresarios privados, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, representada por su presidente Ronald Nostas Ardaya. La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, representado por su presidente Luis Barberí Paz. Antecedentes: la estabilidad política y el crecimiento de la economía sostenida en los últimos años en Bolivia
han permitido encarar proyectos estratégicos de inversión que no se habían registrado en la historia del país en el último siglo. Asimismo, la injusta condición de enclaustramiento del país ha generado la necesidad de desarrollar puertos alternativos para el comercio exterior boliviano y la implementación de una política de Estado para el desarrollo de Puerto Bush como un acceso soberano al Océano Atlántico y facilidades concedidas tanto a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná como en otros espacios portuarios. La política de industrialización que viene llevando a cabo el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia requiere del desarrollo del gran proyecto del Complejo de Desarrollo del Este, con un objetivo de interés común y estratégico nacional. Esto como consecuencia de las crecientes necesidades de desarrollo logístico de los operadores de comercio exterior en su integralidad, así como la optimización de la logística portuaria para la agroindustria, minería y producción con valor agregado como la urea, gas, cloruro de potasio y otros producidos en las zonas de influencia portuaria hinterland de Puerto Bush. El Estado Plurinacional de Bolivia desde octubre del año 2018 ha llevado a cabo reuniones de coordinación junto con la Federación de Empresarios Privados, en las cuales se acordó la conformación de dos comisiones de trabajo conjunto, una comisión técnica y una comisión jurídico-normativa. Asimismo, en dichas reuniones se han presentado diferentes propuestas hacia el desarrollo de la hidrovía Paraguay, Paraná y Puerto Bush. Por ello, la necesidad de suscribir un acta de compromiso que permita implementar este puerto de vital importancia para el sector productivo del país. Dos, objeto. El objeto del presente acta de compromiso es el establecimiento de una alianza estratégica entre el gobierno nacional y los empresarios privados para emprender acciones concretas destinadas al desarrollo integral de Puerto Bush. Alcance. El presente acta de compromiso tiene el siguiente alcance. 3.1. Compromisos mutuos. 3.1.1. Se conforma el Consejo Estratégico para el Desarrollo Integral de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el cual está integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, de Economía y Finanzas Públicas, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y Ministerio de Planificación del Desarrollo por parte del Gobierno Nacional. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Su funcionamiento será reglamentado por el Consejo Estratégico a los 30 días de firmada el presente acta de compromiso. Las entidades territoriales autónomas de la zona de influencia podrán participar en este Consejo. Quiero saludar la presencia de nuestros alcaldes y la presencia de Ligia Levy, también del comité impulsor por parte de las organizaciones sociales de la zona. 3.1.2, gestionar en coordinación con los empresarios privados la operación de las navieras para el desarrollo de Puerto Bush. 3.1.3, definir la modalidad de sociedad y gestión portuaria para las participaciones según el modelo de negocio, sea este público, privado o mixto, en cualquier modalidad bajo fiscalización del Estado. 3.1.4, el gobierno asegura la implementación del proyecto hasta su culminación como una política de Estado. Asimismo, los empresarios privados se comprometen a redireccionar la carga actual del comercio exterior que sale por otros puertos hacia Puerto Bush para garantizar la sostenibilidad del mismo. Por su parte, los empresarios privados aseguran su apoyo al proyecto y el uso del proyecto implementado tal que aseguren la estabilidad y sostenibilidad del puerto. 3.1.5. Trabajar de manera conjunta hacia la viabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná, así como otros espacios portuarios cedidos a Bolivia, específicamente el puerto Villeta en Paraguay, Rosario en Argentina
y Nueva Palmira en Uruguay. 3.1.6, impulsar acciones para fomentar el crecimiento del sector agropecuario y mejorar la productividad y la competitividad. 3.2, compromisos del Gobierno Nacional. 3.2.1, garantizar la realización del estudio de diseño técnico de preinversión de Puerto Busch en coordinación con el sector privado. 3.2.2, realizar las inversiones que garanticen la construcción de los accesos carreteros, fluviales y o ferroviarios hasta la zona donde se construirá Puerto Busch sobre la base del estudio de factibilidad. 3.2.3, garantizar gradualmente la provisión de los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura portuaria. 3.2.4, establecer la normativa y los acuerdos a nivel nacional e internacional necesarios para facilitar la gobernanza portuaria y operación comercial de Puerto Busch. 3.2.5, realizar los mayores esfuerzos en el marco del Comité de la Hidrovía Paraguay-Paraná y a nivel bilateral para mejorar las condiciones de navegabilidad en la hidrovía. 3.3, compromisos de los empresarios privados. 3.3.1, comprometer por parte del sector privado la conformación de un consorcio empresarial con poder de decisión en el sector privado y representación nacional para que se constituya en la contraparte privada de una alianza estratégico público-privada con el Estado Plurinacional de Bolivia para la construcción y administración de Puerto Busch. 3.3.2, realizar la inversión necesaria para garantizar la gestión, actividad, infraestructura, equipamiento y tecnología portuaria de Puerto Busch. 3.3.3, asegurar el flujo de carga en función al estudio de factibilidad de Puerto Busch de modo gradual y progresivo. 3.3.4, incentivar a nivel empresarial privado el uso del puerto para asegurar su sostenibilidad en función a su tipo y capacidad. 4. Plazos. Los términos de referencia para el estudio de factibilidad de Puerto Busch deberán ser elaborados por la Comisión Técnico-Jurídica, la cual utilizará como insumo los estudios previos realizados en esta materia. Una vez que los términos de referencia hayan sido aprobados por las instancias correspondientes, el estudio deberá ser presentado en un plazo no mayor a 6 meses. Una vez concluido todo el proceso técnico y asegurado el financiamiento, se dará 1 año para el inicio de obras. El plazo para el cumplimiento de los demás compromisos se definirá mediante un cronograma de trabajo consensuado entre ambas partes firmantes del acta de compromiso, previa conformación de una comisión técnica jurídica dependiente del Consejo Estratégico para el Desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Paraná. La firma de la Alianza Estratégica para el Desarrollo de Puerto Busch entre el Gobierno Nacional y los empresarios privados se realizará como acto de inicio para la implementación del proyecto, el cual será planificado en detalle por medio del Consejo Estratégico para el Desarrollo Integral de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Coordinación. Punto número 5. La coordinación entre las partes firmantes del presente acta de compromiso se realizará a través del Consejo Estratégico para el Desarrollo Integral de Puerto Busch, integrado por representantes del Gobierno Nacional como representantes de los empresarios privados de Bolivia, tal como se establece en la cláusula 3.1.1 del presente acta de compromiso. Vigencia y modificación. El presente acta de compromiso tendrá una vigencia y validez por un periodo de 5 años desde la fecha de su firma, con el entendimiento de que puede darse por finalizado por parte de las mismas con una notificación por escrito con 6 meses de anticipación, a menos que se acuerde una terminación anticipada por mutuo acuerdo. El acta de compromiso puede ser modificada o ampliada por escrito bajo consentimiento de ambas partes. Punto número 7. Conformidad. Las partes firmantes expresan su plena aceptación y conformidad con todas y cada una de las cláusulas y estipulaciones de la presente acta de compromiso,
firmando la misma su fiel y estricto cumplimiento en la localidad de Puerto Busch, municipio de Puerto Suárez, provincia Germán Busch, a los 31 días del mes de diciembre de 2018 años. Muchas gracias. Estratégica para el desarrollo de Puerto Busch, Bolivia, hacia el Océano Atlántico. Seguidamente, continuando con este acto protocolar de esta tarde, invitamos a la firma de Alianza Estratégica para el Desarrollo de Puerto Busch, Bolivia, hacia el Océano Atlántico. Por lo cual voy a invitar a lo que es el presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, Luis Barberí Paz. De igual manera, por parte del gobierno, vamos a invitar al ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, al señor Milton Claros Hinojosa. También vamos a invitar al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, al señor Ronald Nosta Ardaya. Y de igual manera, al ministro de Economía y Finanzas Públicas, al señor Mario Guillén. Vamos a pedir, por favor, pasar a los empresarios a nivel nacional y departamental, y de igual manera a los representantes de firmas de los ministros por la parte del Estado. Con el objetivo de fortalecer el comercio exterior boliviano, se firma este acuerdo entre el Gobierno Nacional y empresarios privados de Bolivia para la construcción de una terminal portuaria que tendrá el acceso soberano a la salida hacia el Océano Atlántico. De esta manera, Puerto Busch, que está a 300 kilómetros del canal Tamengo, podrá convertirse en puerto cabecera y se complementará con los puertos privados del canal Tamengo y vincularse con los espacios cedidos por Paraguay, Argentina y Uruguay por el injusto enclaustramiento Villeta Rosaria, Nueva Palmira y Montevideo. El complejo de desarrollo del este permitirá generar un crecimiento logístico para los operadores del comercio exterior, así como para las agroindustrias, minerales y la producción con un valor agregado como la urea, gas, cloruro de potasio y otros producidos en la zona de influencia portuaria en Puerto Busch. En la actualidad, Bolivia accede a aguas internacionales por dos vías, una a través de puertos chilenos, Océano Pacífico y por el Atlántico. Se conecta por tres puertos nacionales asentados en el canal de Tamengo, que se vincula con la hidrovía Paraná-Paraguay, por donde se mueven cerca de 1,7 millones de toneladas de carga nacional y comercial. Así de esta manera, entre el gobierno nacional y los empresarios privados de Bolivia firman este acta de compromiso de una alianza estratégica para la construcción de la terminal portuaria. Hoy Puerto Suárez y Bolivia comienza nueva historia en el desarrollo por este puerto soberano, con una salida soberana hacia el Océano Atlántico. Ahí lo vemos a el ministro Mario Guillén, en representante del gobierno nacional, con los empresarios privados, firmando este importante acuerdo que viabiliza el desarrollo de Puerto Suárez y de Bolivia. Con la presencia de las organizaciones sociales, el representante de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, los ministros, se celebra este acto muy importante a esta hora de la tarde en orillas del río Paraguay, frontera con Brasil, el Triángulo Dionisio Foyanini. En esta hora de la tarde se celebra esta firma de acuerdo con los empresarios privados de Bolivia para la construcción de la terminal portuaria, que emanará recursos compartidos entre el gobierno nacional y los empresarios privados. Muchas gracias. Un saludo a los ministros del gobierno, de economía, obras públicas, defensa, alcaldes de la región. Un especial hermano presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,
Hermano Barbarismo, presidente de la Federación Departamental de Empresarios Privados del Departamento de Santa Cruz. Soy el comandante de la Armada Boliviana, compañero de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. A todos los empresarios que acompañan este acto, a las autoridades, a los movimientos sociales, a los de Bartolina, a la Única, a todos y a todos. Sin cabe duda, es un momento histórico, no solamente para el departamento de Santa Cruz, sino para toda Bolivia. Usted sabe muy bien, gracias al pueblo boliviano, esa conciencia patriótica de los movimientos sociales, de profesionales patriotas, de empresarios comprometidos con el pueblo boliviano, gestamos una política de integración en toda Bolivia. Alguien en ese momento comentaba con satélites de comunicación, con aeropuertos, construcción de caminos interdepartamentales, internacionales, dobles vías, es el resultado del proceso de cambio. Yo diría del departamento de Santa Cruz, muchos sueños de hace 40, 50 años cumplidos, algunos cumpliéndose, pero hay otras responsabilidades en tema de integración caminera. Será parte de la agenda del Bicentenario. Por ejemplo, construcción del camino pavimentado de Santa Rosa de la Roca hacia Remansos, Beni. Otro camino de San Ignacio de Velasco hacia San Matías. Y bueno, dos tramos importantes. Los demás están concluidas o están en construcción o por lo menos con contrato, como el camino pavimentado de San José de Chiquitos hacia San Ignacio de Velasco, con financiamiento garantizado. Y otros sueños esperados, también quiero decirles, será parte de la agenda del Bicentenario. Tuvimos algunos problemas, por ejemplo, el aeropuerto más conocido como HAP en la ciudad de Santa Cruz. En su momento, hermano Flaco Borda recordaba una construcción de la planta hidroeléctrica en Rositas. Lamento mucho de decirles, a veces por culpa de alguna familia, de algunos grupos, se postergan grandes proyectos. El gobierno nacional no se hace ningún problema para continuar con estos grandes proyectos. Y solamente quiero decirles, hemos avanzado bastante en tema energético. En este momento estamos generando como 2.100 megavatios. Pero la demanda interna llegó el año pasado a 1.500 megavatios. Tenemos una reserva de 600 megavatios. El próximo año esperamos entre febrero y marzo incorporar como 1.000 megavatios de las plantas termoeléctricas, de los ciclos combinados, que está en plena construcción en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. Sin tomar en cuenta la construcción de las plantas hidroeléctricas y otros programas que tenemos con energía solar, eólica y también empezar con la energía geotérmica. Es decir, hay un plan y un programa que son parte de las políticas decididas por el pueblo boliviano de ser un país que exporte energía en pocos años. Y Rositas justamente era parte de este plan. Yo me acuerdo que algunas familias se acercaron rechazando, siento que no es el departamento de Santa Cruz, y a veces pienso, si hay algunas familias que se oponen, ¿por qué no hacer algún referéndum, preguntar al departamento de Santa Cruz si se hace o no se hace, se ejecuta o no se ejecuta la planta hidroeléctrica de Rositas? Todo, en todo ese río, esa cuenca, se estima instalar como 8 plantas hidroeléctricas. El plan que tenemos hacia 2025 es por lo menos estar generando 9.000 megavatios. La demanda interna llegará a unos 3.000 megavatios, los demás es para exportar energía.
y ustedes sobre todo, quienes viven en la frontera con Brasil, saben las demandas de energía en la región. Ya estamos preparando o instalando el tendido de Tarija hacia el norte argentino para empezar a exportar más de 100 megavatios. Es decir, una agenda económica, un plan económico con proyectos, pero también con inversiones. Y en tema de integración, no solamente energética, sino también una integración como esta, como aprovechar el puerto Buitz. Y es nuestra obligación cómo impulsar esto, porque ustedes saben también, ya está garantizado $450 millones para la industria de hierro en Puerto Suárez. Eso va a requerir cómo, dónde, por dónde exportar, y por tanto tenemos la obligación de cómo acelerar esta parte geográfica para bien de todas y todos. Por ejemplo, tengo una pequeña mala experiencia. Instalamos la planta de urea y recién estamos empezando a construir, estamos construyendo el ferrocarril para abaratar los costos. Eso no quisiéramos tener cuando tengamos ya la industria de hierro o ampliar la producción de los productos agropecuarios, especialmente en Santa Cruz. Tenemos un tema pendiente, por ejemplo, cómo mejorar, ampliar la producción de soya. Si hay que revisar, quiero decirles, al sector empresariado agropecuario desde el departamento de Santa Cruz, si hay que mejorar las normas sobre la tratamiento de tierra, estamos aquí para prepararnos y acordar conjuntamente. ¿Cómo poder, por ejemplo, mejorar la producción? Y me acuerdo perfectamente, en los años pasados, en algún año, Santa Cruz estaba comprando soya boliviana. Yo me preguntaba, ¿por qué Santa Cruz puede comprar semejante productor de soya? Claro, era llevar nuestra soya hacia China. Y había la idea, ¿por qué nosotros exportamos directamente a China entonces? Y ahora está acordado exportar a China. Y necesitamos nuevamente ampliar la producción. ¿Qué normas hay que hacer para ampliar? ¿Qué tecnología hay que incorporar para ampliar la producción de soya para garantizar ese mercado? Imagínense, hermanas y hermanos, al sector privado, como también al sector social, semejante mercado, China, nos cuenta, ellos tienen como 1.400 millones de habitantes. Nosotros tenemos apenas 11, estamos llegando a 11 millones de habitantes. Tener mercado a China, algunos productos, va a ser tan importante. Quiero decirles, del próximo mes, del próximo año, enero, viene un equipo técnico de China para ver la infraestructura, cómo se puede exportar carne vacuno a China. Está muy avanzado, otro mercado importante. No quiero comentarles las negociaciones reservadas que tenemos para exportar carne en especial a otras potencias internacionales. Es decir, en políticas internacionales nos brindamos con Rusia, con China. Tenemos grandes deseos de cómo acordar en algunos rubros con India, con Turquía. Una buena parte de Europa acompaña nuestras políticas económicas, especialmente la lucha contra el narcotráfico. En la lucha contra el narcotráfico ya también somos un modelo. En temas económicos usted ni se imagina, pues aprovechando la presencia de la Confederación de Empresarios Privados, la presencia del compañero Flaco Borda, dirigente del Central Obrero Departamental, pero desde aquí a toda Bolivia. Tenemos un nuevo patrimonio como bolivianos. No solamente la estabilidad económica, sino crecimiento económico. Ya es un patrimonio. Y todos, el sector laboral y el sector empresarial, cómo cuidar ese patrimonio del pueblo boliviano. Modelo, impresiona a los países vecinos. Ustedes saben muy bien, las semanas pasadas, organismos internacionales nuevamente dicen que el próximo año Bolivia va a seguir creciendo económicamente. Y nuestra responsabilidad, ¿cómo podemos ser primero, no solamente en Sudamérica, tal vez en América Latina, o tal vez en toda América? Es la otra responsabilidad. Y los sueños, los deseos se cumplen cuando nos unimos, trabajamos conjuntamente. Quiero decirles, hermanas y hermanos, este acuerdo, la alianza estratégica para el desarrollo de Puerto Buitz, una alianza estratégica entre Estado y privado, va a ser otra forma de trabajar conjuntamente.
para bien de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. También nos obliga a algunas restricciones de Chile en tema de exportación e importación. ¿Y por qué no con nosotros abrir nuestros puertos para exportar e importar con soberanía, con dignidad y no estar sometido a políticas de algunos países vecinos? Y no estamos lejos de eso. Y esa es la otra responsabilidad. Lamento mucho que la Corte Internacional de Justicia dijo que él no puede obligar a Chile a negociar. Pero también tenemos más argumentos, más elementos para seguir negociando la salida al mar con soberanía. Y algo importante, ¿qué dijo la Corte Internacional de Justicia el 1 de octubre de este año? Dijo, Bolivia nació, se ha creado con más de 400 kilómetros sobre la costa del Océano Pacífico. Eso dice el mundo entero. Segundo, que los tratados no han resuelto el enclaustramiento de Bolivia. ¿Qué significa el tratado de 1904? No ha resuelto el enclaustramiento de Bolivia. Y tercero, insta a seguir negociando para resolver esa demanda de Bolivia. Y algunos dicen como una derrota, no es ninguna derrota. Ahora tenemos estos tres elementos importantes, al margen de otros argumentos de la Corte. Y en el lindo plan, yo saludo al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Borda, que en su despedida como comandante dijo cómo tener nueva estrategia en base a la Convención del Mar. Es otra responsabilidad. Como dijo nuestro presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, nunca vamos a renunciar a volver al Océano Pacífico con soberanía, porque estamos con la razón y la verdad. Y habrá nuevos elementos, nuevos argumentos, en base a razones, en base a documentos históricos. La Corte afirma que hay que negociar el tema del mar con Chile. Sin embargo, es nuestra obligación, ¿no?, aprovechar esta parte geográfica que tiene Bolivia. Y es una acción de carácter geopolítico y económico para bien de nuestra querida Bolivia. Y saludo de manera muy sincera las iniciativas del empresariado privado cruceño. Siempre digo, y digo no acá, sino en todo el país, que no solamente plantean sus reivindicaciones, es un derecho, cada sector lucha por sus reivindicaciones. Pero más importante es pensar en Bolivia, es el sector del empresariado privado boliviano. Yo quiero decir muchas gracias por ese gran aporte, pensar en Bolivia, no solamente pensar en el sector empresarial. Invierten y siguen invirtiendo. No quisiera escuchar más papeles en Panamá, por si acaso. Porque debe haber confianza y las inversiones, usted sabe muy bien, el Estado invierte. El sector privado acompaña la inversión, inclusive en sectores asociados, cooperativizados, acompañan. Ese es nuestro modelo económico. Y ese modelo económico deja mucho que debatir, deja muchos estudios por economistas, por inversionistas, por organismos internacionales. ¿Por qué en corto tiempo Bolivia se levanta? ¿Por qué en corto tiempo Bolivia ya tiene otra imagen? ¿Por qué va creciendo económicamente? Y ahí estamos, seguramente todos, por explicar cómo nos hemos entendido. Pues hermanas y hermanos, estamos hoy día dando paso importante, el trabajo de los ministerios, empresarios, sus dirigentes. No es sencillo a veces planificar. Entonces, esto va a continuar, vamos a continuar, porque yo siento que Bolivia tiene mucha esperanza. Y nuevamente quiero decir, este fin de año, recordando el pasado, qué lamento boliviano, que Bolivia se muere. Son los mensajes que nos traían autoridades del pasado. Tenemos mucho futuro y no podemos volver al pasado. Ahora, con mucha independencia y soberanía, nos planteamos como bolivianos nuestro propio desarrollo. Y este acuerdo es parte de ese grande sueño. Yo acabo de informarme, ya en 1904, ya han planteado, después de casi 120, 130 años retomando, y quiero decirles, hermanos empresarios, el Estado boliviano va a cumplir con estos compromisos.
nuestra obligación compartir inversiones para bien, no solamente de los presentes que estamos acá, sino pensando en las futuras generaciones. Hermanas y hermanos, yo saludo este hecho histórico. Nuestro ministro informó algo de las inversiones que hicimos. Tenemos la obligación de acelerar y podemos garantizar mayor inversión porque Bolivia va creciendo económicamente. Finalmente, aprovecho este último día hacia ustedes, los presentes oyentes de toda Bolivia. Por encima de nuestras diferencias y divergencias ideológicas, por encima de nuestras diferencias y diferencias de carácter social y cultural, todos somos hermanas y hermanos de esta tierra. Todos somos hijas y hijos de esta querida Bolivia. Por tanto, tenemos la obligación de entendernos, trabajar conjuntamente para bien de todas y todos. Que no podemos abandonar los cambios que hicimos hasta ahora. Hay cambios importantes, todo el mundo reconoce. Reconoce también nuestros opositores. Qué bueno sería con ellos más trabajar una agenda única para bien de Bolivia. Lo mejor es cómo honrar y respetar con mucha vocación y con mucha convicción el servicio. Servicio de autoridades, participación del sector privado y aporte fundamentalmente a los movimientos sociales. Repito nuevamente, las diferencias tenemos, pueden ser ideológicas y programáticas, pero hay grandes coincidencias en programas para bien de nuestra querida Bolivia. Esperamos que el próximo año sea un nuevo año de prosperidad, de hermandad, de unidad para bien de nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, muchas felicidades, mucha fuerza para el próximo año 2019. Como hicimos hasta ahora, seguiremos trabajando para nuestra querida Bolivia. Muchas gracias. Así de esta manera va concluyendo este acto muy importante en Puerto Busch, con la presencia del presidente Evo Morales en la firma de este acta de compromiso de una alianza estratégica para la construcción de la terminal portuaria. También están presentes las organizaciones sociales, los ministros. Estratégica para el desarrollo de Puerto Busch, Bolivia hacia los océanos Atlánticos. Fuerte un aplauso, por favor. Hoy, 31 de diciembre de 2018, se concreta el desarrollo para Puerto Suárez y Bolivia. De acuerdo a este acta firmado con el compromiso de una alianza y poder concretar inversiones conjuntas entre el gobierno nacional y el empresariado, aquí en la orilla del río Paraguay, el Triángulo Dionisio Foyanini, con la presencia del presidente Evo Morales, las organizaciones sociales cumpliendo una agenda en busca de mejores desarrollos para todos los bolivianos. Este es un proyecto anhelado, casi un centenario en la región oriental, a diferencia de los tres puertos que se concentran vinculados indirectamente a la hidrovía Paraguay,
la zona donde se tiene proyecto construir Puerto Bush. Es parte de esta red fluvial que desemboca al Océano Atlántico, con el objetivo de fortalecer el comercio exterior boliviano. El presidente en su discurso hacía mención de que Bolivia ha tomado una decisión de buscar una salida soberana al Océano Atlántico y lamentó la decisión de la Corte Internacional de Justicia que obliga a Chile a no a negociar con Bolivia. Así de esta manera va concluyendo este acto muy importante donde Puerto Suárez y Bolivia marca una nueva historia en el desarrollo del comercio exterior boliviano. Con el compromiso del sector empresariado y el gobierno nacional de hacer inversiones conjuntas. Ahí de esta manera el presidente del Estado Plurinacional se despide de todas las autoridades nacionales aquí en las orillas del río Paraguay. Nosotros hemos llegado a la parte final desde Puerto Bush para todo Bolivia y el mundo. Permiso.